mesa 2. Sí, es. Ya que alguien se ha hecho la charla.
Camina la que le hizo todo. No te quieres, no, que ya te cogeré. Cuidado que quema. Ah, vale, vale. Víctor, enfoca les dones. Esther. ¿Para quién filma, si se puede saber? ¿Dónde espera? No me llevo ahora, que está grabando. Han servido a todo alrededor, nos han dicho. No, pero mirad. No me enjaem. Ahora podrías agarrar que yo capé tras más salvado que traure yo. Aneu a la tele, que són aquestes aquelles de Galícia, que allò és meravellós. Allò és maquíssim, sí que és. Meravellós. Vam dinar antes d'arribar, que vam parar una mica més de mig a mi. Jo he de... Mané, no sé. No podia veure això. No va arribar a anar. Clar, que tingui esport. I sí. Us heu vist de cap un? Sí, amb barba. Pots fer un carinyo. No, vale. Hi ha homes i homes, eh? Hi ha homes i homes.
no? Oi, sí. Sense fer cap mal a ningú. Bueno, ¿qué más?
Ahora te lo voy a ver. Ahora te la traigo. Qué buena presencia. Ramón, tu hijo, los más majos. Cada día estàs més maca, no sé què pots fer. Cada cosa és un moment. Això és el monument natural del món. Això. Vinga, Barrena, que esto es bueno. No está mal. ¿Está bien? Ah, bueno, hay un poquito. No, perquè no m'acaba de dir-me. No, que te la tallarem, que aquí no n'hi ha gaire guapos, eh? Mira, un ramí llavors. Tot el feia d'aquí resulta bonic. Sí, i les mamades de calle. I que no tenia guapo ni ara ni ara. Hola, on està el pedazo? Va, que farem un brindis. Ah, sí. ¿Cuándo va a salir el pajarito? Y hace días está bajado el pajarito. Pajarito, el pajarito. Ah, salut de tots. Vinga, maco, bones festes del Pilar. Igualment. Que teniu malament tot. I xiquet, que la boca tiene. Ja has tingut temps de tragar? Sí. Després ja no menjo. En primer lugar, tenemos al alcalde de Praga, Ignacio Gramunt, un aplauso. Acompañándonos también está la concejal de Cultura del Ayuntamiento, que es María José Barazón. Muchas gracias, muy amable. Pues bueno, por mi parte, como alcalde de la ciudad de Praga, pues para mí es todo un honor, ¿no? Como alcalde primerito, que ustedes comprenderán de estar en esta invitación. La verdad, he estado en muchos actos, pero he visto en este acto pues, que es un acto al final de mucho compañerismo, donde hay mucha armonía y se respira, pues la verdad, mucha alegría y felicidad, ¿no? Esto es un punto positivo. Después quiero también hacer en este caso una mención especial. Bueno, tenemos la gran suerte de tener en este caso a la directora Teresa, que como todos saben ustedes es una persona muy trabajadora y aparte tiene alguna cualidad y es pues buena persona, ¿no? Yo quiero un fuerte aplauso para ella, ¿no? Nombrar también, como no, en este caso pues al presidente Tomás, que ya es conocido por todo, lleva muchos años. Me decía allí en la mesa que se quiere retirar, pero todavía no lo tiene muy claro. Y como no, por nombrar a todos los de la Junta y todos los actores y toda la gente que está implicada pues, para que esta comida de hermandad pues, se haga posible, ¿no? Por mi parte, como alcalde, simplemente decirles y animarles pues, que al fin y al cabo son las fiestas del Pilar. Las fiestas del Pilar, aparte del Día de la Faldeta, pues, son las fiestas más importantes que tenemos aquí en la ciudad de Praga. Invitarles pues, a todos los actos, saben que bueno, tenemos la Plaza España renovada, donde pueden estar allí con orquestas, tenemos la estación de autobuses, tenemos el soccer y como no, mañana el día 12 que tenemos el día especial que es la ofrenda. Decir pues que para mañana, animarles a la participación, saben que todo el mundo se viste pues, con la ropa y indumentaria fragantina, que también pues, demuestra los valores y el respeto que tenemos por Fraga, ¿no? En este caso, hoy
podríamos hablar de que, bueno, esa ropa la llevaban todas las personas mayores en su día. Hablando del pasado, si hablamos del presente, pues lo pueden llevar, en este caso, personas más jóvenes, pues, como pueden ser las concejalas, Pampi, y en este caso también la concejal, y podríamos hablar del futuro, porque yo espero y deseo que más adelante pues también lo puedan lucir por las siguientes generaciones. Bueno, por mi parte, pues nada más, y por finalizar, pues que pasen las buenas fiestas del Pilar, y que después, bueno, pues que en este caso que tenemos aquí un disc jockey, pues que aprovechen este baile y buenas fiestas del Pilar a todos. Vamos a decir a nuestro presidente que hable por la tarde, ¿no? Solo que diga feliz día. Yo ya sabéis, pero nada, todo lo que queráis, pero esto me coge siempre de repente. O sea, que ayudar lo que queráis, esto es todo lo mismo, pero esto, dar las gracias por haber venido. Yo creo que la cita de hoy la hemos aceptado un pelín. Contento también, porque muchas gracias por haber venido y viva la Virgen del Pilar. Bueno, pues este año nos faltan algunos de los miembros de Junta que nos ayudan, no sé, que entre todos hacemos esta actividad. Entonces yo voy a ir hablando un poco y así voy a dirigir lo que es la entrega de trofeos que vamos a hacer a continuación. En primer lugar van a salir los de Villas. Antonio Fabrega, en primer lugar, y en segundo lugar, Josep Cunillera. En segundo lugar tenemos a la pareja campeona del Guiñote, Juan Martos y Víctor La Peña. El presidente de la comarca otorga este primer premio. A continuación, que se prepare Pimenta Soloya, en primer lugar campeona del Parchís, y en segundo lugar María Lorente, expertas en Parchís que juegan casi todos los días. Muy bien, enhorabuena. A continuación, Santiago Ramo, campeón del ajedrez. Señor alcalde, la entrega del premio. Las tres ganadoras del rabino después de un campeonato muy reñido. Primera, Pilar Pinal. En segundo lugar, Marina Gross. Y en tercer lugar, María Pilar Ibar. Que salga. Muy bien. Muchas gracias y enhorabuena a todos los campeones. El año que viene más. Bueno, y en esta
Buenas tardes, Teresa y el presidente de la tercera edad, Tomás, ¿es o no? ¿O no eres de la tercera edad tú? Porque tú eres más joven que yo. Ya ha sido la última, ya será. Bueno. Bueno, es una broma, ¿eh? O sea, que esto es como una iniciativa que es hogar de personas mayores. Hogar de personas mayores. Es el título del... Y ahora, ella es la directora del hogar de personas mayores. Se entiende todo con los jubilados, pero es persona. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y ahora os toca a vosotros contestar un poco a lo que yo os vaya preguntando. Pocas cosas, pero bien hechas, ¿eh? Bien. Teresa, ¿cómo fue esto para la organización de este evento que habéis hecho aquí en el Espaioro? Pues llevamos con esto... mes y pico. Primero pues hay que ponerse en contacto con el restaurante, que nos pase los menús, la elección, lo hacemos toda la junta de gobierno y bueno, luego pues empezamos a apuntar en el hogar, las personas que quieren apuntarse se apuntan con los compañeros para estar en la misma mesa si quieren, nos dan facilidades aquí en el SPAI y luego pues bueno, hay que controlar la gente que tiene intolerancias o gente que tiene algún problema pues de alergias, etcétera, y luego pues bueno, pues ya venir a divertirse. Estupendamente, yo veo que habéis hecho una buena organización y aparte esta gente está muy bien preparados, han hecho un evento de comida muy bien. No sé la gente que estábamos... 251, exactamente. 255. Y Tomás, una cosa sí te voy a decir. ¿Tú vas a continuar de presidente o no? No, no puedo. No puedo porque mi cabeza no está. Teresa ya sabe que yo no me acuerdo. Lo he hecho más, no a gusto, más que a gusto. Teresa me conoce aquí en el baile, ya no me pregunta, solo me preguntan por qué me jubilo y que por qué no estoy.
Es la pregunta de hoy. Tomás, ¿vas a seguir siendo presidente? Yo lo quisiera de todo corazón, porque lo he pasado. Solo os diré una cosa. La mano, la reina, faldeta. Eso de la faldeta. Hay que estar muchas horas allí. Y hay que preparar un año. Y esto es lo que más a mí me rompe la cabeza. Yo siempre que digo... cada año hemos salido de los mejores. No es por eso. Pero he estado conviviendo con vosotros. Pero yo lo que iba a decir, como dice aquel, no hay mal que por 100 años dure, ¿no? Puedes estar de presidente hoy, no pasa nada. No, ya lo sé. Mira, ella me hace de secretario de Hacienda y no sé qué me dice que me hace. Claro, pero yo de directora. Si te hace... El director general de Huesca, el hoy, me llamó y me dijo que ya no me quería... Tomás, no me hagas esto. Que sigas, que en Fraga no tengo ningún problema. Y para que te sirva un poco de ejemplo, yo he estado 35 años de presidente en la Coral. Y esto quema, a ver si me entiendes. Espero que lo haces. Yo orgullosamente lo hacía de todo corazón y lo resolvía como podía. Pero para todos no era bueno. Y cuando llegas a una edad, tienes que dar paso a otra sabia, que es la que es ahora, que es la juventud. Y yo di esto para tú y esto para ti. Y yo me salgo, no me salgo de la Coral, sino que lo que estás diciendo tú. Yo continúo con la Coral. Pero ya no en cabeza. Y uno tiene que saber hasta dónde puede llegar. Es que yo me reconozco. No me acuerdo de las cosas. Tengo. Tú me has metido muy adentro del teatro. Ya lo sé. Y de la nueva actividad de coro. Y lo que sea. Y lo haré gustosamente hasta que yo pueda. Y ten en cuenta que lo hago de. Pero de corazón, no, lo hago por quedar bien. Por dinero no lo hago. Nada, si tuviera que hacer por dinero, aquí se acabó la historia. Sí, exacto, lo digo de verdad. Ya, claro. Bueno, pero pues, os he llamado un poco, más que nada, por tener un poco la referencia de todo esto, la satisfacción tuya y vuestra de haber hecho una organización tan bien preparada. Porque aparte de los premios, que esto es ya otra historia, de otra parte, pero lo que es el evento que habéis preparado para toda la juventud, la tercera generación, que ya estamos a la cuarta casi, entonces vosotros habéis hecho una gran labor y os admiro, y de verdad os digo que habrá muchas personas que lo harán, pero no con la sencillez que lo hacéis vosotros. Ah, mira. Sí, pero para que sea, parezca que es sencillo. Hay mucho trabajo detrás. He dicho sencillo. Sí, sí, sí. No sencillo. Déjame sí, sí, pero que parece. Ella a lo mejor no lo querrá que lo diga. Si quieres hablar, pídeme el micro. Bueno, es igual. Ella seguro que me dirá que no lo haga. Pero bueno, tenemos una persona aquí, la Teresa, que no os podéis imaginar el puzzle que tiene que preparar para estos eventos. Para estos eventos, para eventos del jubilado, que uno no quiere estar con esta, que el otro se apunta y no paga. Aquí hay que dar la cantidad. Y si no has pagado, no sabes si vendrá o no vendrá. Y la gente les ve muy fácil, de, pues no voy, ya lo sabe Teresa. Pero trabajamos con personas. Que sí, claro. Que sonas, pero personas tendría que ser personas un poco más puntuales. Pues yo os tengo que decir una cosa, que os lo agradezco de todo corazón, y veo la labor que hacéis, porque yo en pequeña escala lo he tocado en otro sistema, pero que lo he hecho sinceramente sin ninguna... sin ninguna cosa a cambio. No quiero nada a cambio. Quiero que me digan, pues bueno, Víctor, estamos contentos que has hecho esto. ¿Te has equivocado? Claro que me he equivocado. Soy una persona como vosotros. No, no he equivocado. Es que todos los años lo hacemos igual. Este año ha sido no un 10, un 20 casi. Sí, la comida muy buenísima. La comida, la orquesta, que también... Si haces una buena comida, y como nos pasó en otro sitio que fuimos, y fue un desastre... La música. Pero nosotros no lo podemos prevenir. Fue un desastre. La música, el sitio que no nos dejaron. Aquí hemos tenido un sitio estupendo, fabuloso. Sí, sí, muy bien. Y yo si algo para el año que viene, yo no miraría nada más. Aquí vendría. Pues eso, lo digo alto y claro. Eso lo tenéis que hacer vosotros, porque sois los que lo organizáis y sabéis las cosas cómo funcionan. O la comisión que llevamos. Son cosas sencillas, pero hay sitios que pides 140, 253 y tienes que pagar. Aunque haya 249, tienes que pagar todo. Aquí no. Aquí si hay dos menos, pues no te los cobran. Sí. Es que hay cosas. Sí, que sí. Hay cosas. Pues bueno, amigos, os agradezco la atención que habéis tenido aparte para Telecinca, que esto ya lo veréis porque lo vamos a filmar, y quiero que la gente al menos esté contenta de ver que estamos por ellos, por la labor, y que muchos, el año que viene, Dios no quiera, algunos ya no estaremos, pero
seguiremos con lo nuestro y seguirá haciendo la tercera edad todo el ritmo que lleváis y la labor que elaboráis. Teresa, pues no, nada, que eso, que sigáis envejeciendo con salud y activamente, como ya que estamos ahora antes de cerrar, Teresa lo dirá mejor que yo. Las actividades, ahora que esto ya es casi ya de propaganda, las actividades que se están haciendo en el centro, lo que tenemos allí en el centro, calor, frío el invierno, es que lo tenemos todo y la gente no. Sí, yo, mira, ahora con las cada actividades, día vienen 400 personas, a cada semana, perdón, a hacer actividades, más de 400 personas las pasan. Las actividades hacen desborde. Es que, hacemos muchísimas actividades de todos los tipos. Que es lo que un poco he querido explicar antes y para todas las personas y con ese objetivo de que se envejezca de forma activa y saludable, ese es nuestro objetivo. Pues bueno, somos un centro de personas mayores del Gobierno de Aragón y no tenemos otra pues yo otro mi deseo de verdad y de corazón sería que continuarais los dos muchos años porque lo hacéis una labor muy buena y no hay mucha gente que valga para esto y os lo digo porque lo he tocado yo. A veces me tengo que hacer un nudo aquí que... Ya. Pero... Venga, pues. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros, buenas tardes. Y hasta otro. Viva la Virgen del Pilar y viva vosotros. Venga.